¿Lo escucháis? Eso no es agua. Tras la oscuridad se encuentra un mal que siempre acecha nuestros corazones. ¿Escucháis? Bueno, ya, venga. Vamos a empezar, hombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Dante? ¿Qué tal, hombre? Bienvenido, bienvenido. Vamos a ver, hoy hacemos stream nocturnos. Voy a apagar un poco la luz. Hoy vamos a cagarnos de miedo. Se escucha perfectamente. Obvio que se escucha perfectamente. Obvio. Pero claro, allá en tu país, ¿qué hora es? Aquí son las 11:40, o sea, las 12 menos 20. 20 minutos para las 12. Aquí apenas son las 4 de la tarde. Bueno, a ver. Pues cierra las persianas. Cierra la puerta. Dale. Tírale la alpargata a tu madre y dile que no hable, que no moleste. Porque hoy vamos a jugar a Resident Evil Village. La primera vez que voy a jugar. Y espero que sea como el 7. Ya he jugado al 2 remake y al 3 remake. El 2 me resultó mucho, muy tenebroso. Un juego muy tenebroso. Un juego que, joder, lo pasaba mal cada vez que abría una puerta, lo pasaba mal. Pero el 7, el 7, no podía jugar. Estaba leyendo una nota y pensaba que estaba el puñetero viejo detrás mía, a punto de que cuando le dé a la tecla escape, me pegase un puto palazo. Pues espero que el 8 sea así. Bueno, por cierto, he estado hablando con tu amigo Richie. Me ha preparado ya los emoticonos. Y bueno, el problema es que no puedo añadirlos porque tiene un tamaño máximo de 1 mega para poner emoticonos. Y ocupan más de 1 mega. Entonces, no sé si me lo puede hacer él, pero trataré de que intentar que mañana por la mañana, después de ir al gimnasio, ajustarlo para que así tengáis los emoticonos. Son muy chulos, son muy chulos. La verdad es que le ha puesto muchas ganas y me lo ha dicho Richie. ¿Aquí es el directo de miedo? Sí. Sí. Me lo ha dicho tu amigo Richie que le gusta mucho el juego que yo le he pedido que dibujase y le ha puesto bastantes ganas. Por lo que si en un futuro me sale esto bien, quisiera contar con él, la verdad.
Quisiera contar con él. Bueno, vamos a empezar ahora. Octi, bienvenido. Me gustaría que si tuvierais algún amigo que le guste los juegos de miedo, pues que le invitaseis. Os animo a invitar a vuestros amigos, a vuestros conocidos. Y vamos a empezar, vale. Vamos aquí a... ¡Fium! ¿Vale? Vais a verlo que ahora con las franjas un poco ne negritas. ¿Vale? Vale. Se ve con las franjas. Ok. Acabo de cambiar la pantalla y me gustaría saber si... Vale, se estira, ya no se ve las franjas de los lados. Ok. La cosa es, os pregunto a los dos, Dante y Octi, ¿quito las alertas de último suscriptor y último seguidor? Lo digo porque, claro, si estamos jugando, yo creo que eso no... No, no... No va a quedar bien. Y sí, yo creo que si él está dispuesto a ayudarte más adelante. Pues mira, me alegro muchísimo. También quitaría las alertas del chat. ¿Os parece bien? Octidante. Voy a avisar a... Bueno, imagino que estará durmiendo. A mí no me molesta, no es muy notorio. A mí me da igual, si quieres puedes sacarlo. Vale, chicos. Pues entonces nada. Vais a ver a lo mejor que un cambio de pantalla. A ver, agua. Hay que hidratarse. Para poder hacerse pipí encima. Antes de nada, quiero asegurarme de que el juego tenga el volumen de Windows al 100%. Por cierto, me he enterado que Microsoft, antes de empezar a jugar, que Microsoft ha comprado Activision, o sea, Activision Blizzard, por 70 mil millones. Y ojo, ¿sabéis lo que me ha venido primero a la mente? Que van a hacer Call of Duties con el jefe maestro. Con el jefe maestro y con las armas de Minecraft. ¿Sabes? Imaginaos al jefe maestro cogiendo un arco con poder 5, knockback 6 y una armadura de diamante. Vale, empecemos, chicos. Vamos a empezar. He visto la película, el resumen del Resident Evil 7 y se me ha puesto los putos pelos de punta. El audio lo vamos a dejar en español castellano. No sé si tiene español latino. ¿Vale? Pero yo, como buen español que soy, muy español, voy a poner audio castellano, ¿vale? Pues nada, chicos, vamos a ello. Lo vamos a jugar en normal. El jefe maestro con una manzana dorada. Vamos a jugar en normal, ¿vale? Yo no me... A mí no me gustan las dificultades, ¿vale? Yo las dificultades... No puedo, ¿vale? No, no, es que no puedo. Me gusta jugarlo en normal, disfrutarlo, ir poco a poco. No en fácil que pegas un tiro y lo matas. A mí en normal, tres tiros, cuatro, cinco... Lo que cueste, que muero, repito. Ahora, eso sí, si me pegan una hostia, no me gusta que me maten. Por eso voy a jugar en normal. Si quiero jugar en otras dificultades, me voy al diablo. Aquí, en estos juegos, normal. Hace mucho tiempo, una niña fue con su madre a coger bayas para su padre mientras él trabajaba. Pero el bosque las recibió con un silencio oscuro y frío, y los arbustos vacíos. Decidida a buscar bayas, la niña se soltó de la mano y se desvaneció entre los árboles. La pequeña no pudo escuchar los gritos de su madre mientras se adentraba corriendo hacia las profundidades del bosque. Al sentir que alguien la miraba, recordó los cuentos que le contaba su madre
y su garganta empezó a secarse. Era el señor murciélago. Le dio la bienvenida y se mordió su ala. «Ten, niña, sacia tu sed», le dijo. La niña bebió de su oscura sangre y sonrió satisfecha. Al pasar por un cementerio, nubes de tormenta aparecieron y el aire se tornó gélido. La pequeña empezó a temblar de frío. Entonces, el tejedor oscuro se dejó ver y con un chasquido le hizo un hermoso vestido de la nada. «Ten, niña, abrígate», le dijo. La niña se lo puso y sonrió feliz. Atravesó aguas profundas con la esperanza de que un barco la llevara de vuelta a casa. Pero la atenazó el hambre y su corazón se tornó pesado. Entonces el rey pez se presentó y le ofreció una de sus escamas. «Ten, niña, que aproveche». La niña comió y sonrió feliz de nuevo. Más adelante, se adentró en el oscuro corazón del bosque. Un corcel de hierro llegó, portando un bello engranaje dorado. La criatura permaneció en silencio mientras la niña cogió lo que pensó era otro regalo. El caballo se enfureció y llamó a las otras criaturas. La niña se atemorizó cuando un fuerte viento sopló tras las bestias. Entonces surgió una bruja, sombría, pero elegante. «Regalos te dimos y más cogiste», les petó. «Así que más nos debes». Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. Vale. Se durmió. Yo lo duermo a hostias. No había un cuento más tétrico, solo tiene 6 meses. La de la tienda dijo que era tradicional. Un cuento local. Además, a Rose no le importa. Porque no lo entiende, por suerte. Nos mudamos aquí para alejarla de todo eso, ¿recuerdas? Lo recuerdo perfectamente. No seas paranoico. No es... No importa, lo siento. Pero no soy paranoico, solo prudente. Pues... ten prudencia y acuesta a tu hija. Haré la cena. Flipas cómo ha cambiado Mía, ¿eh? Del 7 al 8. Tranquila, Rose. Tu madre no quiere recordar nada. Y no la culpo. Vale, ya puedo... ¿qué pasa? ¿Has dicho algo? Nada, voy a acostarla. Vale, aquí ya puedo caminar. La sensibilidad, imagino. ¿Qué pareja más tóxica? No, hombre, no. Se quieren. Va a acostarla. Vale, hostia, qué buena casa, ¿eh? Ojalá yo tuviera una casa así. Ah, que encima son de 2 pisos. Ay. A ver, ¿dónde está la cuna? Flipa, ¿no? Vale, ya está. ¡Calla, hostia! Se lo he dicho a tu mamá. Ese libro es demasiado. Es que los niños de hoy en día no respetan, ¿eh? Aquí. Venga, a la cuna, a la cuna. A la cuna. Y mete la cabeza al niño en la taza del baño. Vale, pues no. Aquí no, obviamente no. ¿Puedo correr? ¿Te imaginas? Corro. Ya estamos, cielo. Y la meto. La tiro por la ventana y digo: ¡golazo! ¡Golazo! Hostia, ¿no? El cuarto que tiene la niña. A ver, aquí. Ah, no, que es el cuarto de los padres. Venga. Muy bien, cielo. Tranquila. Estaré abajo. Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen. Cierra la puerta para que la niña... Bueno, pues no puede cerrar la puerta.
Chicos, no sé nada de Resident Evil 8, ¿eh? Así que mantenedla a raya los spoilers. Pero está. Hostia, ¿qué es? Parece patata asada con algo. Sí, mujer. Ven aquí. ¿Está bien? Durmiendo como un bebé. Qué bien huele. ¿Qué es? Oh, esas manos. Es chorba de legumbre, una receta local. Vaya, todo es autóctono, ¿eh? Vino local también. Pero si vas a seguir enfadado toda la noche, será mejor que no bebas. Tienes que dejar de preocuparte. Es que encontrarte en Luisiana, el embarazo. Chris nos trae aquí. Entrenamiento militar, todo muy rápido, ¿no? Bueno, al menos estamos juntos. Tú, yo, Rose. Ahora todo va a ¿En ir. serio? ¿Crees que puedo olvidarme de lo que pasó en Luisiana? Fue hace tanto tiempo. Es que no entiendo por qué estás tan... Toma ya. ¡Mía! ¡Al suelo! ¡Toma! ¡Mía! Mía, oh Dios. Chris, ¿qué has hecho? Lo siento, Ethan. ¡No! ¿Por qué? ¿Qué cojones? ¡Venga, muévete! Despejado. Rose, ¿a dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia, señor. Lleváoslo. ¡He dicho que no la toques! Ethan, no. ¡Kabum! En la cara. Encargaos de él. Eran pareja, dice el cabrón. Dante, tú estás flipando como yo, ¿no? O ya habías visto el juego. Doctora. Hola, señor Winters. Tengo los resultados de su hija y me gustaría hablar de ellos. ¿Qué tal les viene el jueves a las 4? De acuerdo. Perfecto. La pediatra. ¿Qué quiere vernos? Vamos. Ten fe, ¿vale? Ya lo hemos hablado. Lo sé. Es lo único de lo que hablamos. Te lo repito, Rose no es lo que me preocupa. Entonces, ¿qué pasa? Mira, mira, todo saldrá bien, confía en mí. ¿Qué te preocupa? ¡Nosotros, Ethan! ¡Tú y yo! ¡No eres Mía, capaz! ¿De qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos, háblame. Te pongo los cuernos con el Manolo. Joder. Tengo que cogerlo. Vagabundo que ahora. Esta coña. Ya era hora. ¿Cuál es la situación? ¿Va todo bien? ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris Redfield? ¿Y Rose? ¿Con quién hablo? Este canal es privado. No está reforzado.
Joder. ¿Qué coño ha pasado? Vale, imagino que ya podemos empezar a jugar. Espera un momento. Opciones. Jugabilidad, pantalla, no. A ver. No, sería jugabilidad. ¿Dónde está la sensibilidad? Ahí. Coño, pero si la sensibilidad está al 10. Ah, no, sensibilidad del ratón. Aumentarla un poquito. Al 7. Objetivo de la misión: eliminar el objetivo y recuperar el cuerpo. Poner a salvo a Ethan y Rosemary Winters. Transportar a los Winters a la zona C para reconocimiento. Necesitaremos al menos 2 agentes para el transporte. ¿Vale? Es inútil. Como algunos da. Que hace frío, Pues, yo qué sé, un cuerpo. Quítale la chaqueta, coño. Yo te digo una cosa, yo estoy en esa situación, nieve, con, yo qué sé, una camiseta y lo que sea, y me muero, me muero. Ayer salí del trabajo y estábamos a 2 grados o 3, y estaba muriéndome. Imagínate ahí. Buah, no podría aguantar. ¿Qué coño? Para agacharse, ¿no? El puto control, Ah, la aire corta. Vale. Yorika. No soy Yorika. Es la verdad. Buenas piedras. Cojo una piedra y así, por si pasa algo, se lo tiras a alguien. ¡Coño! ¿Qué son, cuervos? Ah, sí, son cuervos, míralo. Con los ojos blancos, tienen el puto T-Virus. Tienen el T-Virus. ¡Hostia! ¡Puta! Primer susto. La sangre ahí. ¿Qué coño? Necesitamos plata, Necesitamos plata para los vampiros. El agua no está muy limpia. El primero de unos cuantos. No veo nada. No, por favor. A ver. ¿Por qué doy paso si me asusto, tío? Tengo miedo. ¡Socorro! ¿Por qué yo tengo que estar haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo hacer otro? ¿Por qué tengo que hacer esto? Y más por la noche, que tengo la cama aquí. Y en cuanto termine el puto directo, me voy a meter en la cama, me voy a tapar.
Y voy a asegurarme de que no salga ninguna extremidad de mi cuerpo para que me coja el diablo y me lleve al infierno. ¡Tengo miedo! Vale. Venga, Ethan. Que ya lo hicimos en el Resident Evil 7. Ay, quité ese. Creo que quité ese smile. Ese mote. Lo quité. Porque voy a poner unos nuevos. ¿Por qué no se ve nada? ¡Apunta! Tengo miedo. No quiero abrir esa puta armario. No quiero abrir. Ah, es una rata, no pasa nada. Mira detrás, a ver qué pasa. ¡Hola! ¡Ay! Ay, qué miedo. Vale, a ver. Sangre, justamente toca con tu heridita. Vale, se está haciendo de día, ¿no? Vale, lo. ¿Qué ha pasado? Está haciendo de día. Vale. Vale, seguimos en las mismas. Sí. Vale, ya puedo correr con el. Ah, ya corre el bicho. No, corre con esto. Con. ¿Dónde coño estoy? Vale. ¿Algo? Había tablones de madera. Seguramente te has clavado una astilla. Mira esos pantalones. Toma ya. Ya te digo que ya esto. Huevos con sangre. Jeringas. No quiero ir ahí. ¿Y aquí qué hay? No hay nadie. Half World Flower, o sea, cocaína. Fácil de forzar. O sea que. Por aquí tiene que haber una ganzúa. Te va a agarrar sida, sí, claro. Se ha tocado la puta puerta. Ahí la puta puerta, el puto suelo con sangre. Y se había herido la mano cuando ha tocado el alambre. Eso que es amarillo, hay algo que hacer ahí, ¿eh? A ver, espérate, interactuar. Necesito algún tipo de objeto. No entra. Y como no, cuervos. Juego de miedo. Hay cuervos siempre. Siempre hay cuervos.
Claro, como simbolizan el maligno, el demonio que tenemos dentro. Vale, ¿qué hace esto aquí? Está aumentando la música. O sea, no me está gustando esto, Se escucha como una radio, ¿no? El ambiente se está aumentando de volumen. Y no me está gustando un pelo. Cógete la botella de whisky y bébetela, tío. ¿Veis? Mucha música, tío. ¿Qué es esto? Pues un pueblo, Ethan, por favor. Cementerio, taller y foro de ceremonias. O sea que tengo que ir al foro de ceremonias. Pasando primero por el cementerio. Se escucha que te vas a llevar un susto dentro de nada. Pero ¿sabes cuál es mi problema? Que si leo el chat no veo el juego. Y si no veo el juego me asusto más. ¿Esto qué es? Gallinas. Gallinas. Si la golpeo con algo, pues coño, coge este puto cubo, coge un leño, pégale una hostia. Mierda. Cuchillo. Vale, medicamento que se toma con, ni me acuerdo. Vale, señores, se viene el combate. Tiene que haber alguien por aquí. Y ahora me giro. ¡Y hola! Ah, pues no. No quiero abrir eso. No quiero abrirlo. ¡Oh! ¡No, no! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Quién eres? ¿Quién te envía? Nadie. Hubo un accidente en la carretera. ¿Qué pasa? Os juro que me he cagado, Oh, no. ¿Te vienen? ¿Quién? ¿Qué ha sido eso? ¿Tienes un arma? ¿Qué? ¡Dime que tienes un arma! No, ¿para qué? ¡Toma! ¡Se vienen los putazos! ¿Qué hay ahí fuera? ¿Me escucha? ¡Eh! Joder, pues dame la puta escopeta, cabrón. ¿Qué coño? Toma, ya te tienes. Hola. ¿Un cadáver? No, no es un cadáver, es Jesucristo. Pues claro que sí, gilipollas. Muchos más. Por Dios. ¿Qué coño está pasando aquí? Ni te lo pienses, pégale un tiro. ¡Ah!
coño! ¡Suéltame! ¡Mierda! ¿Qué coño era esa cosa? No. Vale. ¿Qué cojones? ¿Por qué no vuelvo a entrar? Corta cadenas, pero ¿cómo voy a cortar si no tengo mano? Vale. Te juro que ahora tengo los huevos como corbata, ¿eh? Fluido químico. Vale. Crear objetos. Vale. Aquí. Con esto y un bizcocho te la meto. Vale. Necesito hierbas. Necesito hierbas. Ah, bueno, pues mira. Entonces ahora puedo hacerme una poción. ¡Ja! ¡Soy alquimista! Vale, ya tengo dos. ¿Cierto? Sí. Quiero más balas, ¿eh? La sangre te lleva al camino. Se va a levantar. Pues mira, no se levanta, pero se lo lleva. Hola, ¿me dais munición, por favor? Tengo que entrar, ¿verdad? Vale. Me pego con el cuchillo, si hace falta. Hala, ya no puedes pasar. Por favor, para. ¡Ay! Coge las putas balas. Voy a bajar un poquito el volumen. Yo creo que está muy alto, tío. Muy alto.
Lo menos al 8. Buenas tardes, Gerardia. Sí. Acabó. Te lo juro que lo estoy pasando súper fatal. Hola. Si hay algún superviviente, vengan a mí. A casa de Luisa, en las huertas. ¿Supervivientes? Esa mano. Buenas tardes, Gerardia, tío, ¿cómo estás? Bienvenido. Está ahí, pero no tengo munición. Se vienen los putazos. De venir. ¿A quién se tiene armas? Ah, que son dos. Me voy. ¿Podemos hacer algo? ¿Qué coño es esto?
¿Está tirando flechas? No. ¡Hala! Ya he escuchado. Vale. Ahora se ha vuelto. Va por culo uno. Esto es América. Yo soy gigante, el príncipe del barrio. Yo soy gigante y soy el mundo. Yo soy gigante. Me da más miedo. Si te dijera yo quién es Paco Pitufo, Aston lo sabe. Espera, espera. Flipas, tío. Vale, está cerrado. Vamos a revisarlo todo, vamos a coger toda la munición. Porque nos ha faltado, coño, que he pasado puto miedo. Es que no sé, no sabe ni qué puto hacer. Vale, entonces vamos a ir poco a poco revisando las cosas. ¿Dónde están? Se está bloqueado por dentro porque había uno. Vale, esto había que abrirlo aquí. La has abierto. Yo lo que quería hacer en un principio era venir aquí, en la puerta, pim pam, y ver qué coño había. Pero hay una E, la M. Uy, no se puede mover. Coño. Mover. Sí, se puede mover. Nah, da igual.
¿Habéis pasado miedo vosotros o qué? Yo me quería morir. A ver, en un principio me quería meter en esta casa. Quería destruir. O sea, me he subido a las escaleras y quería explotar la bomba. Pero no me han dejado. No me han dejado. Ah, eso de primera. Y ahora. En la vida y en la muerte damos gloria. ¿Hola? ¿Qué hace aquí? Es peligroso. ¿Qué demonios? ¿Me escucha? Eres tú. El padre de la niña. ¿Niña? Espere, habla de Rose. ¿Está aquí? Rose, Rosie. Está en peligro. Desde que madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad. ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio. ¡Ya vienen! ¡No! ¡Espere! ¡Y Rose! ¿Quién es Madre Miranda? Repica la campana. Pronto volverán. ¿Rose está aquí? Y si pronto vuelven, eso significa que voy a tener que pelear contra ellos otra puta vez. No, cerradura fácil de forzar, pero... Sí. Mapa. Chicos, si me dais un momento, voy a ir al servicio, ¿vale? Un momentito. Vale, ya estoy. A ver. Nada, he ido un momento al servicio y he visto todo que estaba oscuro. Y me he tenido que limpiar un poco el culete porque de todo lo que ha pasado en un puto momento me he cagado. Pero sí, a ver. Pólvora, podemos hacer munición, ¿verdad? Vale, necesitamos chatarra y tal. Y esto también. De pronto me cago, sí. Me hago pociones porque me conozco. Está cerrado por dentro. A ver, por lo menos que si vuelven, que no vuelvan tantos, tío. Necesito ningún tipo de objeto. ¿Esto no puedo ir para adentro? O... Vale. ¿Aquí qué? Interactuar. Ofrecemos estas cabras protectoras para proteger a esta aldea y a sus habitantes. Quien quiera que las rompa sufrirá la
Ira de la madre Miranda. Uy. A ver, diario. Vale. Amanecer del 9 de febrero. Bosque. Debería haber sido una noche como otra cualquiera. Sin embargo, Chris Redfield irrumpió en mi casa y destruyó a mi familia. Secuestró a Rose, le disparó a Mia y lo vi todo. Me dejaron inconsciente y ahora estoy en un bosque en medio de la nada. ¿Qué coño está pasando? Mañana del 9 de febrero, Plaza del Pueblo. Encontré una aldea al salir al bosque, pero uno de los aldeanos fue atacado. Una especie de bestia se lo llevó a rastras. Conseguí sobrevivir a esas criaturas y una anciana me dijo que Rose está aquí en alguna parte. Tengo que encontrarla antes de que esos monstruos lo hagan. A ver, notas, lo que hemos visto. Y consejos, el diario de Ethan, para ver, pasa la página con esto. No, coño. Pam. Vale. Sí, ábreme la puerta, puto. Supongo que lleva al castillo. Sí. No quiero entrar aún. Quiero explorarlo, pero... bien. Vale, ahora sí que quiero entrar. Relieve de la doncella. Cuando el desastre se cierna sobre la aldea, buscad los relieves. Uno está a cargo de la iglesia. El otro lo tiene Luisa Lunescu. O Ionescu. No sé si es una I o una... una L. ¡Oh! Dios, por fin. Guardamos. Una escopetaza llevo, ¿eh? Aún me acuerdo cuando le pegué a mí. Los he visto, uno se ha ido por ahí y el otro por ahí. Ven pa' acá, bicho. Puta. Y para acá. Bien, me hice una escopeta. ¿Por qué no puedo cruzar ahí? ¿De verdad tengo que ir por la puta hierba? ¿De verdad no se pueden asomar y yo pegarles un tiro desde aquí?
¿De verdad tengo que asustarme? Venga, vamos. Lo veo. Muerto. ¿Se está haciendo de noche? ¿O soy yo? A ver, pasa por aquí. Vale, aquí está. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete. Mierda. Ocho y nueve. Más o menos nueve tiros. ¿Qué haces aquí? Quieto ahí. Por favor, no nos hagas nada. Vale, tranquilos. No voy a haceros daño. Solo me alegra ver a gente normal. ¿Habéis visto a más supervivientes? No. Están en casa de Luisa. No responde y la puerta está cerrada. Calla, niña. Es un forastero. Debemos salir de aquí. ¿Tu padre puede andar? No. Un monstruo le atacó. Se está desangrando. Debemos ir a casa de Luisa. Shh, silencio. Veré cómo entrar. Quedaos aquí. Por favor. No hagáis ruido. O sea, no os mováis hasta que abra la puerta. O sea, te están diciendo. Lo sabéis. Que no hay que hacer ruido, que hay que mantenerse callado y lo primero que hacéis es chillar. La munición de pistola, pero antes quiero hacer... Uy, esto que... Vuelve. Antes quiero hacer una cosa. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Aguanta, papá. Mira todos los que había ahí, ¿eh? ¿Vosotros cómo lo estáis pasando? ¿Puedo meterme en el baño? A ver, vamos a hacer una cosa. Editado munición. Vamos a reconocer primero el camino. Para este objeto necesitaré una llave, que para eso lo voy a conseguir aquí. Pero seguramente tendré que matar algo. Y obviamente por aquí tengo que ayudar a entrar esos dos. ¿Y cómo voy? ¿Cómo entro? Vamos, ahora. ¡Deprisa! ¡Deprisa! Ya era hora. Oh, de nada.
No suele confiar en nadie. Lo siento. Estaremos a salvo, ¿verdad? Mejor que no. Ahí fuera, seguro. ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido. Madre Miranda siempre nos ha protegido, pero... No hay nadie. Ven. ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Tenemos que entrar! No chilles. ¿Hola? ¿Hay alguien? Sí, sí, tú grita. A ti no te conocen. ¡Luisa! ¡Abre! ¡Soy yo, Elena! ¡Deja de gritar! ¡Te oirán los monstruos! Julian, cálmate. ¿Quién es? Un amigo. ¡Atrás! Padre, por Dios, Julian, déjanos entrar. No. Olerán la sangre, nos pondrás en peligro. ¡Mi padre se está muriendo! No es mi problema. ¿Qué está pasando? Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo. Vamos, esta gente son nuestros amigos. Venga, entrad. Venid, por aquí. Déjame entrar. Tú no eres del pueblo. No, soy Ethan. Julian, por favor, haz algo útil y vigila. ¿A qué esperas? Bien. Si Elena confía en ti, yo también. Entra, Ethan. Espera, voy a ver al resto. ¿Sí? Joder, pues madre mía. Sí que conoces a demasiados... o sea, notas el doblaje. Octi, si tienes los pulmones en la boca, bájalos, que ahí no están bien. La señora esa de negro, la voz de la madre de los padres de familia. Por aquí. Yo no suelo reconocer los actores de doblaje, la verdad. Mira, por ejemplo, el otro día me enteré de que el maestro Rossi, el maestro Muten Roy de Dragon Ball, era el Mauricio Colmenero de Aída. Entra, los demás esperan. ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? ¡Vas a hacer que nos maten! Vaya, Anton, ayudó a Leonardo y a Elena. No necesitábamos ayuda. Por favor, Ethan, siéntate. ¿Son los que quedan? ¿De todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¿Los que quedan? ¡No queda nadie! Un pobre, inválido, una estúpida, llorona, de mierda. ¿Y tú? ¿Dejando entrar a un herido y a un forastero como si nada? ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! Cada desgraciado ahí fuera es carne picada. Y mañana... Te vamos a echar a ti, por gilipollas. Mañana estaremos muertos. Me pone la como su puto marido. ¡Deja de llorar, Roxana! ¡Ya está bien! Esta casa ha protegido a mi familia durante generaciones. Borracho o no, todos sois bienvenidos y estáis a salvo. ¡A la mierda! ¿Puede decirme alguien qué coño está pasando aquí? No lo sabemos. Éramos una aldea tranquila y de pronto llegaron todos esos monstruos. Y no dejan de venir. Espera, Luisa. ¿Y tu marido? ¿Le han...? No. No, sigue ahí fuera. En algún sitio. Ha muerto. Fue a por ayuda. ¡Anda! Sí, sí, eso. Eso es. Se le da la escopeta. Recemos. Por él. Por nosotros. Buena idea. Venid. Acercaos. Dioses, oíd nuestra voz. Juntos como uno en reverencia. Os invocamos en la oscuridad para entregarnos a nuestro destino.
La luna de medianoche sobre alas negras se alza. Este es nuestro sacrificio y esperamos la luz de la alba. En la vida y en la muerte damos gloria, Madre Miranda. Bien, el té ya está listo. El cojo me da a mí que se va a convertir, ¿eh? Esa oración la oí antes. Una anciana en el cementerio. ¿La vieja bruja? Está más loca que un cencerro. Pero hay sabiduría en su devoción. Y espero que la proteja como a nosotros. ¿Qué coño estás haciendo? Leonardo, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? ¡No! ¡No, Corina! ¡Padre! ¡Elena, no! ¡Atrás! ¡No! ¡Déjame! ¡Debemos irnos! ¿En serio? ¡Suéltalo! ¡Ay, ay, ay! Joder, pues entonces las dos balas que me he gastado es una puta tontería, ¿no? ¡He dicho que no! ¡Dios mío! ¡Lo siento, padre! Ese ya no era tu padre. Has hecho lo correcto. Elena, Elena, no. No puedes hacer nada. ¡Padre! ¡Todo se viene abajo! Vale. Se acaba. No podías saber. ¿Porque ha sido mordido o qué? Ya no era él. ¡Déjame! No. Nos vamos de aquí. Juntos. ¿Y tu hija qué? Tengo que salir de aquí. No, tienes que buscar a tu hija. Vale, la casa se está quemando. Tienes a una loca llorona. Ah, vale, no he perdido munición. O sí, no sé. Por ahí hay más fuego. A ver, coge el destornillador del llavero si lo necesitas. Munición de escopeta. Recargamos. Llave de la camioneta. Examina cada objeto con detalle y encontrarás nuevas pistas. Vaya romance. Sí. Vale, ya tenemos el destornillador, que por cierto, seguramente nos servirá para algunas hacer palanca en algunos engranajes. Vale, esto se está llenando bastante. El fuego avanza rápido. ¿Algún lugar en específico al que podamos ir? ¿O no vamos a morir a la mierda? Mira, aquí. Si atravesáramos esta pared. Claro. Uy, me pica en la ceja. Pero vamos a ver. Claro. Ah, llave de la camioneta. Calla, si podemos. Si ponemos ahí conducir. ¡Oh, cada cala! ¿Qué piensas hacer? Atrás. Saldremos con esto. ¡Súbete en mi camioneta, bebé!
Estoy bien. Déjame salir. ¡El fuego! ¡No hay tiempo! Tenemos que subir. Has querido hacerte el puto héroe. No servía una mierda. Arriba. ¡Rápido! ¡Vamos! Tranquila y no respires el humo. No, ¿y qué va a respirar? Oye, el oxígeno, que no hay. Las gilipollas. Espero que tu familia esté bien. Yo también. Cuando salgas de aquí las conocerás. Vamos, aguantará. No respires el humo. Esa es la salida. Sí, como si yo tuviera lección. ¡Hijo puta! ¿Y ahora qué? La aldea está plagada de monstruos. No podremos con ellos, son demasiados. No digas eso. Te pondré a salvo mientras busco a mi hija. Creo que está en ese castillo. No. Allí no hay nada más que sangre y muerte. Y no quiero esperar sola mientras... ¿Padre? Elena, no. Ya no es él. Créeme. ¡Elena! ¡Me está llamando! ¡Padre! ¡Espera, es peligroso! Mueres por gilipollas. ¡Aguanta! Te mueres es porque eres estúpido. ¡Vamos! ¡Dame la mano! ¡Ethan B! ¡Salva a tu hija! ¡Elena! ¡Aguanta! ¡Agárrate! ¡Es que eres tonta! Dicen apenas... ¡Es que no puedo salvar a nadie! ¡Qué cabrón eres, Octi! Esto es demasiado... Ethan lo está pasando fatal, tío. Pero también te digo, que no puedes salvar a nadie, eso es mentira. Sí que los puede, lo que pasa es que es gilipollas de la tía. Es una pesadilla. ¿Por qué está pasando todo otra vez? ¡Joder! Claro, ahora podemos coger el destornillador. Exacto. Y el relieve del demonio. El demonio. ¿Qué diantres? ¿Quién es? ¡Basta! ¡Madre Miranda! La madre mía. ¿Aquí no hay nada? No hay de nada, de nada, de nada, de nada. Que me acuerdo que había algo. La bruja. Una mina. Quiero coger las balas. Pólvora y chatarra. Si nos deja poner la esta ahí, es que van a venir más bichos. Muerte. Sí. La muerte les ha visitado.
Es verdad, tiene la voz de Francine. Vamos a guardar. Sigamos media horita más, ¿vale? Tiene la cara y todo. Vale, esta abre la puerta ya. ¿Coño? Solo sangre y muerte. En teoría esto ya lo puedo hacer, ¿no? Ah, no. Pensaba que con el destornillador ya podría. Y esto ya lo puedo abrir también. Bueno, imagino que tendré que volver aquí. ¿Y esto qué es? Pongo la foto y abro la puerta. Le duró poco el romance. Pues sí. A ver, si os digo la verdad, por lo que acabo de ver de este Resident Evil, es el principio así un poco como Resident Evil 4, ¿sabes? Aunque con putísimo más miedo. Porque el 4 era más acción, este es... Da igual toda la acción que tengas, te vas a cagar. Este es amarillo por algo así. Ay, señor. Ahora mismo me vendría bien un colacao. Un colacao con galletas. Vosotros no lo imagináis, pero yo cuando veía los vídeos de Outlast 2, yo me venía aquí, apagaba las luces, cerraba las persianas y tal, todo, oscuridad total. Incluso le quitaba brillo al ordenador y me ponía con un colacao, ¿sabes? Una leche con colacao y unas galletitas y me ponía, pues eso, a asustarme mucho. Yo me acuerdo de verlo con el Outlast 2 con Alex, el capo, y uf, cagarme de... De puto miedo. Joder. Escúchame, ¿esto qué son? ¿Higos o qué? ¿Una manzanita? Ethan, ¿ha pasado horas? ¿Tendrás que comer algo? Vaya, vaya. ¿Qué coño? Pensaba que no quedaba nadie. Debes de ser de los duros. Ah. ¿Quién eres tú? Oh. No eres de aquí. Mucho mejor. Madre Miranda estará encantada. Una choco. Yo también. Lo que pasa es que ya he cenado. Deja de quejarte, ya queda poco. Deja de quejarte, ya queda poco. ¿Pero tú qué eres, gallego? El mortal no es de utilidad para nadie. Y a mis hijas les encanta jugar con estos forasteros. Es más, te aseguro que si entregas el mortal a los dioses, mis hijas y yo preferimos a los dioses. Tú solo. ¡Estás despierto!
¡Callaos de una puta vez! ¿Dónde? Solo quieres joderlo en privado. ¿Qué gano yo con eso? Dámelo y montaré un espectáculo inolvidable. ¡Oh! Serás vulgar. ¿De qué nos sirve el pan y el circo? Su sufrimiento está asegurado. Sí, claro. Y si un hombre pierde la verga en el castillo, bla, bla, bla. He oído vuestros argumentos, algunos menos convincentes que otros, pero he tomado una decisión. Heisenberg, su destino está en tus manos. Madre Miranda, debo protestar. Heisenberg no es más que un crío y su devoción es cuestionable. Ay, mi tres, dame el mortal a mí y me aseguraré de prepararlo. ¡Cierra el pico y admite tu derrota! Búscate la comida en otro sitio. ¡Silencio, niño! Los mayores están hablando. Yo soy el niño. Tú eres quien protesta la decisión de Miranda. No sabrías lo que es la responsabilidad, ni aunque estuvieras soltado. ¡Sigue creciendo! ¡A ver si el ego te cabe en ese cabezón! En mi opinión no importa. ¡Silencio! Mi decisión está tomada. Se acabó la discusión. Recordad de dónde venís. Gracias, Lycans y caballeros, gracias por esperar. ¡Que empiecen los juegos! Veamos de qué estás hecho. Ethan Winters. Vamos a ver mi nombre. ¡Prepárate! ¡No! ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! A correr. 5, 4, 3, 2, 1. Pero corre ya. ¡Adelante! ¡Coger! Eso es. Corre por tu vida. Madre, la que hay. Por ahí. Muy bien, Ethan. ¡Hijos de puta con arcos! Venga, Opti. Madre mía. ¿Aún con vida? Impresionante. ¡Oh, mierda! ¿Cómo coño voy a...? ¿Qué coño tengo que hacer? ¡Madre mía! ¡Mierda! Ah, y esto también. Madre mía, eres tan fuerte como dicen. Oh, no pensarías que te dejaría ir, ¿no? Tengo que entretener a Donna y a Moro. Así que es la hora del grandioso y sangriento gran final. Oh. Brutal. Nada como la ternera fresca americana. Por poco. ¿Esos monstruos tienen a Rose? Y me han dejado todas las armas, ¿eh? Coño. Uy. Hola. Hola. Vale, entonces son licántropos, por lo que se ve.
Pues son personas, tío. Ay, mira, están puto locos, ¿no? ¡Uy! Ay, le he estado esperando, señor Winters. ¿Cómo? ¿Cómo sabes mi nombre? Todo aquel con dos orejas ha oído acerca de usted. Un héroe en busca de su hija. Diría que el castillo parece sospechoso. Sí, y tú también. Solo soy un humilde mercader. ¿Aquí? Ah, disculpe mis modales. Soy el duque. Hagamos negocios. Armas, munición, medicinas, lo que necesite a su disposición. Por eso, lo que estaba diciendo, Resident Evil 4. Sí, tiene un regalo, buen hombre. Ya. Todo tiene un precio. ¿Qué es esto? Vale, esto para mejorar las armas. Mejoraría la pistola, pero son 6.000 ley. No. Escúchame, espérate. Esto es el lobo y esto también. Sí. Tengo nueva mercancía. No puedo mejorar nada aún. Comprar objetos. Uy. Ah, vale, pero esto es porque tengo la versión deluxe. Diagrama, munición, escopeta. Medicamento. Vale. Vale, por ahora. ¿Listo? ¿No se le olvida nada? Bienvenido. Y moneda del duque. Aquí. Ah, pero esto es para vender. Esto es para vender. Es una au revoir. Chicos, podéis hacer clips, si queréis. También en... Bruce está aquí. Poniendo exclamación Discord, os saldrá una invitación. $500 ley. Nada. Exclamación Discord. Lo pone en el título del stream. Está cerrado por dentro. Más ley. ¿Ves? ¿Qué diantres? No se puede pasar. Tampoco se puede pasar. Es más cara la... Oye, no me voy a dejar leer. ¿Buscas a Rose? ¿Sangre de hombre?
Madre, te traigo una presa fresca. Sois tan amables, hijas mías. ¿Qué coño? Veamos al caballero. Vaya, vaya, Ethan Winters. Te has librado del jueguecito de mi hermano, ¿eh? Veamos qué tienes de especial. Sí, madre. Sí, madre. Se está poniendo agrio. Pues devoremos su carne rápido, madre. Pero fui yo quien lo atrapó. No, no, hijas. Antes debo informar a madre Miranda. Pero después, bueno, habrá más que de sobra para todas. Colgadlo. Esperad. ¡Soltadme! Cuidado con lo que desees, Ethan Winters. ¡Bajadme! Eran insectos, ¿eh? ¿Qué cojones tiene el pavo, eh? ¿Qué cojones tiene el pavo, tío? ¡Putas brujas locas! No hay nada para leer. Tiene una cama, ¿eh? Joder, a mí me encantaría ir ahí. ¿Aquí qué hay? ¿No? Por dentro. Toma ya. Unas ratas. Coño, Ethan, quédate por aquí, ¿no? Ya que... por aquí no caben. Son demasiado grandes. Anillo de ojo maldito. No quiero pasar por ahí. Yo me quiero quedar aquí. Necesito guardar, ¿eh? ¿Esto qué es? Ruido químico. De cristal. Estos eran tesoros, ¿no?
¿Dónde tienen a Rose? El ángel de la furia mira hacia abajo desde la estructura con rabia. No. Vale, ¿y este qué es? El ángel de la... Joder, el ángel de la felicidad con... vale, es esto. Templa su rostro, palabras de sabiduría a su lado. El ángel del placer contempla el arte que se oculta tras una puerta dorada. El ángel de la tristeza llora en solitario en lugar profundo y oscuro. Vale, son puzzles. Son piececitas. Y aquí quería leerlo. Enmascara la luz... la cegadora luz de los ángeles y alcanzarás la salvación. Aquí estaba la entrada, ¿no? Dios. Quiero guardar, ¿eh? ¿No hay aquí una máquina? Volvemos a vernos. El duque. ¿Duque? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde hay negocio? ¿Ha encontrado ya a su hija? No. Si estuviera aquí, la dama del castillo tendría a la pequeña Rose en sus aposentos, ¿no cree? ¿Dimitrescu? La misma. ¿Por qué no echa un vistazo? A lo mejor tiene suerte. Y hablando de mirar, ¿quiere comprar algo? Lo que quiero guardar. ¿Qué coño es esto? A ver. Sí. No quiero que cambie nada. Seguirá siendo lo mismo. Se me dan bien las modificaciones de armas y no le cobraré mucho por ellas. No te preocupes. Ponerme el equipo. No, hombre. Nos veremos pronto. Claro. Ya me di cuenta. Esa voz sí que la he identificado. Dimitrescu. Vale. Esto lleva aquí. Me pone muy nervioso. Me pone muy nervioso las... los cajones que están vacíos, tío. Me ponen muy nervioso eso. Mira. Ah, pues mira. Munición. Gracias. ¿Aquí hay algo más? No. Habitación del vino. Vale.
Las técnicas de vitivinicultura del castillo de Dimitrescu datan del siglo XV, mucho antes de que los habitantes actuales ocuparan el lugar. La vecina Dimitrescu usa una técnica legendaria y bastante peculiar para enriquecer la intensidad del sabor y dotar a sus cosechas con una esencia muy robusta. Su mejor reserva recibe el nombre de Sanguis Virginis, que significa sangre de la Virgen o sangre de Virgen. Alcina la guarda en una botella decorada con intrincadas flores plateadas. Vale. Okay. Y esto es un fluido químico. ¿Por qué? Porque me lo dice mi nabo. Alston, ¿qué haces aquí? Puta belleza. Algo se puede poner aquí. Por cierto, antes de nada. Una aura maldita. Oh, que estoy maldito. El ojo maldito. Coño. No destripo a un hombre desde hace mucho. Déjame aquí, colgar, cortarte la yugular y observar. ¿Comerte vivo, muerto, qué prefieres? Me da igual. No está mal. Para ya gastar. Nos vemos mañana, que me pasaré a veros antes de ir a morir. Ya no aguanto más. Vale, pues muchas gracias por pasarte, tío. Nos vemos mañana. Vas a quedar divino decorando el salón. He gastado un poco de munición para... 9 de junio de 1958. Hoy ha sido mi primer día trabajando en el castillo. ¡Qué sorpresa que me llevé al ver que el lugar estaba gobernado por mujeres! Nuestra señora y sus hijas insistían en que no nos preocupáramos, que no mordían. Lo decían de una forma un tanto peculiar. 23 de junio de 1958. Han pasado 2 semanas desde que empecé a trabajar en el castillo y estoy un poco asustada. Una de las sirvientas, Adela, cometió un error y la señorita Daniela le cortó la cara con un cuchillo. Oigo aullidos por la noche como si pulularan los fantasmas por los pasillos. Quiero irme a casa. 8 de julio de 1958. No sé qué debo hacer. Las señoritas se quejaban del calor durante la cena, así que abrí la ventana solo un poquito. ¡Ciérrala! ¡Ciérrala de inmediato! Me gritaron al unísono. Me temo que van a llevarme al sótano. Y nunca más se sabrá de mí. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Que te van a comer el culazo. Vale. No quiero ir adelante.
cerrar la puerta. Y... oh, hay munición de pistola. Espérate, me quiero rascar la pierna. Gracias. Aquí no hay nada más, ¿no? Vale. Uy, 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 uy. ¿Esto qué es? Vale. O sea que aquí... obviamente... Confía en la luz. Pues no sé qué confiar. Oh. Vale. Y ahí ponía también el confía en la oscuridad, ¿no? Por favor, déjame llevarme algo, ¿no? Ah, vale. Buena linterna. Uy, Dios mío, tío. Os lo juro, ¿eh? Estoy con los huevos como corbata. Joder, tío. Un momento, me estoy rascando la oreja. Huele a que es reciente. Es que ya no puedo ni hacer bromas, tío. El juego juega en contra mío. Candidatas: Irina, Micaela, bueno, Miaela, Lois e Ingrid. Descartes: Dandora, Greta, Nadine, Camelia, Viana, Bianca, Melina, Astrid, Lyudmila, Rosalinda, Lina, Estefana y Gabriela. Vale. Irina, apetito voraz. Miaela, apetito voraz. Lois, lo mismo. Ingrid, inestable, demasiado lúcida a veces. Pero... ¿qué son las...? Son las chicas que... son las chicas que... que hay ahí. O sea, imagino que... Irina, o por ejemplo, Ingrid sería, por ejemplo, la madre de Dimitrescu, ¿no? Y las tres las hijas, ¿no? ¿Cómo son? ¿Cómo está la cosa? Ah, claro. Trozos de metal. ¿Esto qué son? Dios, no puedo, no puedo. Thank you.
Muérete, por favor. Muérete. Vale, son tres. Me guardo la granada. Vale, una granada. Bien, hermanos, bien. Collar de Ingrid. Ojo. Ojo, esa de abrir la puerta. Menuda sala de torturas, tío. Vaya desastre ha causado Cassandra. Vaya cara tan triste. Coño, tío, de verdad. ¿Qué tenías que aparecer, tienes? Tú. Tus balas no pueden dañar. Pero sí, ¿no? ¡Estúpido mortal! Pero si eso. Mi cuerpo. ¡Rompe! ¡No puede ser! Tu cuerpo se muere. ¡Ja! ¡A provocarnos! ¿A provocarnos, no? ¡Ríndete! Por favor, déjame recargar. Voy a cortarte el pescuezo y a llenarlo de gusanos. Mira cómo se queda. Trozo de cristalizado. Vale.
Vale, pues entonces vuelvo para atrás, ¿eh? Ya tenía aquí munición de escopeta. Podría haberle dado un escopetazo antes. Vale, voy a volver para atrás porque es que me he dejado cositas. Una botella de... una botellaza, Sanguis Virginis. Sangre del Virgen. Como hemos leído antes. Lemmy, compensador de retroceso. A ver. No hemos encontrado aún ninguna ganzúa o lo que sea. No había encontrado esta nota. Han enviado a otra más al sótano. Solo había derramado un poco de sopa. Todos saben lo que pasa cuando te envían al sótano. Desapareces por completo. Succionan tu sangre y tu alma es condenada a vagar por los pasillos. Fui a buscarla. Cuando la encontré no era más que un saco de piel y huesos devorando el cadáver de una rata. Sospecho que será la siguiente. Bueno, sospecho que será la siguiente. Perdona. Oh, ganfo. Ángel de madera. Será un tesoro, ¿no? He ampliado mis servicios. Venga, eche un vistazo. Hombre, claro que sí, Duque. ¿Quiere que elija yo en su lugar? No. ¿Qué cogemos, chicos? Yo cogería la potencia de la pistola, porque es que... Uf. Sí. Un momento, por favor. Munición. Ya veo. ¿Algo más? Se me dan bien las modificaciones. Espero que vuelva. Hombre, claro que sí. Bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Voy a guardar ahora un poquito. La verdad es que estoy un poco... no sé ni cómo describirlo. Iba a decir extenuado. Porque
Bueno, sí, estoy demasiado en tensión. Estoy demasiado en tensión, la verdad. Así que nada, chicos, nos vemos mañana. Bueno, mañana no sé si voy a hacer directo, pero nos veremos pronto, ¿vale? Venga, a todo el mundo que ha estado, pues muchísimas gracias por haber participado en el chat, tanto a Aston como a Octi. Y nada, hasta mañana.